brilla. Luda. Buenos días. Hola. ¿Por qué has madrugado tanto? Quería ordenar las cosas. ¿Qué querías hacer? Ordenar las cosas mientras dormías. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho con mi marido? Confiesa. ¿Recuerdas qué día es hoy? ¿Y qué día es hoy? Hoy tengo la cita con el médico. Uh-huh. Y de esta cita depende... dependen muchas cosas. Te he echado tanto de menos. Yo también. Grisha, estuvimos uh-huh. esperando 2 meses. Podemos aguantar un poco ¿Y más. ¿Y si lo intentamos ahora? No, es importante. Está bien. Voy a salir a respirar. Para enfriarme un poco. ¿Te has ofendido? Después del médico pasaré por la escuela. Hoy los niños tienen un concurso. ¿A dónde vas? ¿A pescar? Voy a ver si pesco algo para mi mujer. Hacemos una cena romántica. Me parece buena idea. Lo haremos como tú digas. No cambias. Que tengas buen día. Y yo a ti. Recuerdos perdidos. Primer episodio. Hola, te estaba esperando. Esto es para ti. Ya sabes que prometí un ramo de flores por nuestro aniversario. Estás, ya lo habíamos hablado. Estoy felizmente casada. Pero a mí también me amaste. Un amor platónico, del instituto. Para mí es como si fuera ayer. Lleguemos a un acuerdo. No me traigas más flores. Ni hoy, ni cualquier otro día. Es que empiezo a pensar que me estás acosando. Solo quiero que sepas que siempre podrás contar conmigo. Y estaré siempre dispuesto a ayudarte. Sé quién es. Fuiste en la revista, en la portada. En marzo. ¿Ha sido difícil ser modelo? No sabría decirte. En aquel entonces estudié en la escuela del arte. Mis padres fallecieron. Así que tuve que buscarme la vida. Un amigo propuso probarme como modelo en una campaña de un champú. Una cosa llevó a la otra. Habrá tenido muchos pretendientes, ¿m? Uno se convirtió en mi marido. Llevamos 6 años juntos. ¿Y ahora a qué se dedica? Doy clases en la Escuela del Arte. Oh, eso está bien. Es mejor. Opino lo mismo. Hola. Buenos días. Ludmila Krylova. Tengo cita. Un momento, por favor. Llevamos 7 años intentando quedarnos embarazados. Convencí a mi marido a hacer inseminación artificial. Es muy caro. ¿Pero qué hacemos? Creo que lo importante es que el marido sea bueno. Si es un buen hombre, todo saldrá bien. Si no, ya hemos visto lo que puede pasar. Su marido la obligó a hacer un CVC. ¿Y qué es esto? Biopsia de bolsa de las aguas. Quería estar seguro de que el bebé que lleva dentro es suyo. Se puede imaginar. Krylova, pase por favor. Listo, ya se puede incorporar. El proceso de curación es todo un éxito. Después de someterse a un proceso de tales características como hizo usted, considero que tiene mucha suerte. Veamos. Los análisis están bien. La felicito, todo está en orden. ¿Así que podemos volver a hablar sobre el embarazo? No solo planearlo, sino también trabajar de manera activa en el objetivo trazado.
Gracias. Hola. Hola. Людмила Сергеевна. Hola, mi amor. He ganado el concurso. Mi guardería tiene el segundo premio. ¡Qué bien! Te felicito. Buenos días, Ludmila. Hola. Me gustaría felicitarla. Si no hubiera sido por su trabajo, mi hija nunca lo hubiera conseguido. En absoluto. Tiene mucho talento. Llevaba tanto tiempo soñando con este día. Pues yo no tenía ni menor duda. Además, hoy es nuestro día de suerte. Oh, ¿quiere que le enseñe mis pinturas? Son muy bonitas. Gané un concurso. Sí. Tengo muchas ganas de verla. Cuidado, pequeña. Ahí, vale. Toma. Lo tengo. Diga. ¿Es usted Lyudmila Krylova? Sí. Le llamo de la comisaría de policía. Soy el ayudante del inspector. ¿Ha pasado algo? Lamentablemente, su marido ha fallecido mientras pescaba en el lago. Necesitamos que acuda acá para reconocerle. ¿Qué está pasando? Nada, el forense sigue trabajando. ¿Todavía? ¿Qué esperabas? Tiene que recoger todos los pedacitos. Ya, menudo día de pesca. ¿De dónde habrán sacado el explosivo? De algún lado. ¿Sí? Todo indica que fue un suicidio. Entiendo. ¿Podrías ir a echar un vistazo allá? Sí, señor. ¿Cómo está Ludmila? ¿Se encuentra mejor? ¿Puede hablar? Es imposible. No es Grisha. No es él. Entiendo que es difícil reconocerlo. ¿Pero qué me dice de la ropa? Además, ¿qué dice de este anillo de compromiso? Sí, se parece. Pero aún no lo creo. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo? Esto es imposible. Tiene que intentar calmarse. Oye, chicos. Beba algo de té. Людмила Сергеевна, ¿acaso reconoce este objeto? Dígame, ¿acaso su marido tiene familiares? Es huérfano. Su madre murió cuando tenía 10 años. Se educó en un orfanato. ¿Y usted? Mis padres murieron cuando yo era estudiante. ¿Tiene hermanos? Nadie. No tenemos a nadie. Solo estábamos él y yo. Nos juntamos, dos huérfanos, y no nos separábamos jamás. Firme aquí. Está bien, nosotros ya terminamos acá. Nos vamos a marchar y por eso insisto en que no se quede sola. Llame a algún familiar, algún amigo, a quien sea. Gracias.
pudimos ni despedirnos. Siempre suelen hacerlo de esta forma. ¿Y si están enterando a otra persona? ¿No hemos visto a Grisha? Déjalo ya. Hicieron el test de ADN. Se confirmó todo. ¡Qué muerte más tonta! Me gustaría decir algunas palabras sobre Grigori. Él fue una grandísima persona. Un fiel amigo y buen profesional. No conozco a nadie que pudiera organizar el trabajo de una reforma de la casa como él lo hacía. Él siempre estaba dispuesto a ayudar. Él era una persona honesta. Cerca de él, uno siempre se sentía de manera excelente. Que duerma en paz. Ah, perdona, ¿qué da más jugo de arándanos? Tengo la garganta seca. Claro. ¿Podría traer más jugo de arándanos, por favor? Gracias. Liuda, quizá no sea el mejor momento. Pido que me comprendas. Tu marido tomó prestado dinero de mí. Una gran cantidad. Muy grande. Iba a devolvérmelo 2 días antes de fallecer. Yo no sabía nada. Está bien. Ya lo sabes. Necesito mucho el dinero. Está bien. En cuanto arregle lo de la herencia, te lo devolveré todo. Tranquila, tranquila, quédese quieta. Túmbese un poco, por favor. ¿Dónde estoy? Está en el hospital. Comenzó a sentirse mal alrededor de su casa y los vecinos llamaron a la ambulancia. No recuerdo nada. No se preocupe, suele pasar. Fui al lago. Y después no recuerdo nada. Es posible en algunos casos, cuando hay mucho estrés. ¿Es algo serio? No se preocupe. Su salud está de manera excelente. ¿Entonces puedo marcharme? Por supuesto que sí. Pero no ahora. Mañana. Mañana podrá marcharse sin problema. Estoy al tanto de su situación. Le recomiendo que visite a un psicólogo especialista. Hay grupos especiales de apoyo para personas como usted. Mira qué bien te ha salido esta casita. Añade unos trazados para darle profundidad al dibujo. ¿Recuerdas que se los conté? Maravilloso. ¿Quién es este? Es un príncipe.
Vino a buscar a su princesa. Se casarán y van a tener muchos hijos. Los pintaré después. Pero no me sale muy bien la cara. Te echo una mano. Toma la pintura rosa. El caballito. Aquí lo tienes. Chicos, sigan dibujando. Vuelvo enseguida. ¿Viene a la reunión? Sí, es mi primera vez. Yo también. Quise llegar antes. Pase. Hace unos años murió mi marido. Yo estuve embarazada. Al final perdí el bebé. Un aborto debido a los nervios. Lo siento. Hace 40 días también perdí a mi esposo. ¿Fue un accidente? Ahora empezará lo peor. Créeme, sé lo que digo. Al principio, no sientes nada. Estás en un estado de choque, como si todo eso pronto se acabaría, como si él se hubiera ido de viaje. Pero cuando tomas la conciencia, lo único que puedes es llorar. Tanta angustia. Yo pasé por eso. Y por eso estoy aquí. Quiero ayudar a la gente que está pasando por lo mismo. ¿Te puedo tratar de tú? Claro. Me llamo Tamara. Ludmila. Luda. Tú podrás. Puedes llamarme en cualquier momento, sea de día o de noche. Gracias. Buenos días. En 5 minutos empezamos la reunión. Tamara, ¿podemos hablar después de la reunión? Por supuesto. ¿Es tu Grisha? Sí. Aún no me lo creo. Veo que viajasteis mucho. Sí, viajamos mucho. Grisha tenía su propia empresa. Hacía reformas de las casas ricas. Es una casa muy acogedora. ¿Estás esperando a alguien? No. Buenos días. Buenos días. ¿Podemos pasar? Sí. Hemos venido por un asunto en particular. Vera, entendemos que está de luto. Pero Grigori nos debe el salario del mes pasado. ¿No les pagaron?
Dijo que nos iba a pagar, pero empezó a tener problemas económicos de algún tipo. No sé exactamente. El caso es que nos dijo que nos pagaría y, bueno, después... lamentablemente. Verá, no quisimos decirle nada al principio, ya que está de luto, ¿sabe? Sí, es así. Entendemos su situación. Le pedimos, por favor, que nos comprenda. Lo entiendo todo. Solo es que... aún no empecé con los asuntos de la empresa, pero prometo que les pagaré todo. Solo necesito un poco más de tiempo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿nos vamos? Espera un segundo. ¿Cómo que nos vamos? ¿A dónde? Verá, comprenda. Llevamos más de un mes esperando. Mi mujer no me va a dejar entrar en casa. No me va a dejar entrar en casa, sino... Hombre, ¿eh? ¿No tiene vergüenza? Tamara. ¿Vino aquí a hablar sobre el dinero? Él ha perdido a su marido hace nada. ¿Es una deuda de Grigori? No somos desconocidos, Elia, ¿sabe? No tiene nada que ver con esto. Espérenme, pero compréndalo, por favor. Estamos ahora vamos a una joyería. Yo conozco a un buen joyero. Él puede pagar bien por eso. Luda. Les pagaré. Ludmila, escuche, no. No, por favor. No vamos a ir a ninguna parte. No somos bandidos, ¿sabe? Podemos esperar. Pueden esperar. Sí, solo intenta resolverlo cuanto antes, por favor. Lo arreglaré. Gracias. Lo siento. Vamos. ¡Qué poco tacto! Luda, ¿en serio ibas a vender tus joyas? Ni te ocurra. Ya los has oído. Quiero que Grisha no le deba nada a nadie. Ahora tienes que pensar solo en ti. ¿Por qué no sacas el dinero del banco? Tenemos cuentas bancarias comunes. Pero me han dicho que Grisha hace poco ha sacado todo el dinero. Pensé que era para invertir en el negocio. Pero si les debe a sus trabajadores, ¿será que no es eso? ¿Tendréis algunas propiedades en común? Esta casa es de mis padres. Murieron. Mi esposo tenía sus activos. Tengo que ir al notario para ver el tema de la herencia. Pero ya no tengo fuerzas. ¿Te puedo ayudar? ¿En serio? Claro. Soy abogada. No me siento cómoda pidiéndote este favor. Nos conocemos un día. Tonterías. ¿Puedes hacerme una autorización y listo? ¿Qué autorización? Para administrar tus asuntos. No te preocupes, no podré utilizar tus cuentas, simplemente reuniré información. Analizaré todo y podré aconsejarte. Podré decir qué hacer. Tamara, no sé cómo agradecértelo. ¿Echándome más té? Fácil. Así. Toma. Krylova, ¿qué haces acá? Quería preguntar si había algún trabajo para mí. Algo puntual, quizás un anuncio. ¿Te ríes de mí? La última vez me dejaste tirado antes del desfile. ¿Y ahora vienes aquí como si nada? Ya le he explicado mi situación. Me tuvieron que ingresar. Tus explicaciones me importan un comino. Además, no acepto modelos enfermas. Realmente necesito trabajo. Señorita, ¿viene para las pruebas? Sí. Siéntese ahí y aguarde. Sí. Qué simpática. Es posible que cambie de opinión. Matilda, no. No le haga caso, por favor. Es su típica reacción cuando ve a alguna embarazada. ¿Qué quiere decir? ¿Usted no está embarazada? No. ¿Está segura? ¿Todavía no sabe? Puede ser. Claro que estoy segura. No puede ser. Krylova, arregla tus asuntos y después pasa por aquí. Hola. 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 ¿Malas noticias?
Habla de una vez. No te preocupes. Grigori tiene deudas calculadas en una cantidad astronómica. Además, ha cogido 3 préstamos en el banco y ha sacado todo el dinero. No puede ser. ¿Será un jugador ludópata? ¿Qué dices? Claro que no. ¿No tendrás algunas sospechas? ¿A dónde podría gastarlo? ¿Y qué voy a hacer? No lo sé. Primero, tienes que rechazar la herencia para que los prestamistas te dejen en paz. De otra forma, no se puede arreglar. No creo que tu sueldo como profesora sea suficiente. Yo, en tu lugar, intentaría averiguar dónde ha metido el dinero. Vaya, veo que hizo caso de mis consejos. ¿A qué consejo? Pues el del embarazo planeado. Va a ser mamá. Está embarazada. ¿Está bromeando? ¿Pero qué tipo de broma? Está embarazada de 6 meses. Es imposible. ¿Acaso tiene el periodo? No, pero pensé que era por el estrés. Pues ya sabe que no es eso. No se trata de nada hormonal. Espere. ¿Cómo puede ser? Llevo mucho tiempo sin tener un acercamiento sexual con nadie. ¿Y qué quiere que le diga yo? No se trataría de la primera vez de una concepción inmaculada. ¿Qué? Aquí tiene su bebé. Me ha dicho que estoy de 6 semanas. Espera, ¿fue cuando Grigori murió? No podía haberme quedado embarazada de ninguna manera. Pero, ¿y si se te haya olvidado? Has dicho que fuiste al lago y después no recuerdas nada. ¿Es posible que ahí hayas encontrado algún amigo? ¿Qué amigo? ¿Insinúas que yo tenía un amante? Lo que has tenido era estrés. Podías haber vivido de más. Suele pasar. La desgracia a veces empuja a la gente a cometer errores irreparables. No, es imposible. Me conozco, Tamara. Además, yo no tomo alcohol. ¿Sabes? He leído que las víctimas de violencia sexual a menudo padecen amnesia temporal. ¿Crees que me violaron? ¿Y cómo se explica tu embarazo? Es que tu cerebro eliminó por completo de tu memoria todos esos recuerdos pesados. ¿Sabes? Una vez me ha pasado algo semejante. Cuando me comunicaron sobre la muerte de mis padres, padecí una amnesia temporal. No pude recordar aquel día hasta un mes más tarde. Ya ves. Un día más que he perdido. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Tranquila, tranquila. No lo pienses. Tienes que hacer el aborto y todo seguirá como siempre. Grisha y yo soñamos tanto con tener un bebé. Tú lo has dicho, con Grisha. Pero es diferente tener el hijo de un amado marido o de un violador. No querrás que el niño se parezca a su padre y después educar a un imbécil. Debo recordar aquel día. ¿Y si lo recuerdas no en un mes, sino en 3? Ya no podrás cambiar nada. Será tarde para interrumpir el embarazo. Vas a arrepentirte toda la vida. ¿Estás segura?
¿Está realmente segura de que quiere realizar el aborto? Sí, estoy segura. Oiga, escúcheme. Entiendo que su marido murió. Que tiene mucho estrés, pero tiene que pensar... Tiene que pensar en el futuro. Es lo que hago. Tiene que comprender que no hay marcha atrás. ¿Sabe acaso cuántas mujeres se arrepienten después? El 80%, el 80%. Mi caso es distinto. Creo que he sido víctima de una violación sexual. Debo hacerle unos análisis antes de comenzar cualquier tipo de operación. Se lo ruego, piénselo bien de nuevo otra vez. No haga tonterías, piénselo bien. Buenos días, Vitaly Fyodorovich. ¿Usted tiene algo para mí? Antes tienes que contestarme a una pregunta. ¿Qué pregunta? Dime, ¿estás embarazada? Si callas, entiendo que sí. ¡Excelente! Tenemos un montón de encargos por hacer. Precisamente para mujeres embarazadas. Tenemos una sesión de fotos la semana que viene. ¿Y si no estoy embarazada? Bueno, primero aclara a ver si estás embarazada o no lo estás. ¿Está bien? Krylova, es tu turno. Por favor, siéntese acá. Uh-huh. Acá está bien. Ahora, póngase la mano en la barriga. Ahora sonría. Piense en ese bebé que lleva tanto tiempo esperando. Imagínese... ¿Qué feliz será cuando aparezca ese bebé en su familia? Ajá. Súper. Piense en la primera vez que llamará mamá. En sus primeros pasos. En su primer día de clase. Así es, excelente, muy bien. ¡Cuánta emoción! Es justo lo que necesitamos. Por favor, mire de frente, levante la cabeza. Muy bien, ahora mire a la derecha de perfil. Gracias. Excelente. Usted va a ser una madre fantástica. Buenos días. Llamo sobre la interrupción del embarazo. Buenos días. ¿Su nombre? Krylova Ludmila. ¿Quería cambiar la cita? No, quiero anular la cita. Perfecto. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. ¿Qué tal la clase de hoy? ¿Tienes otras cosas en la mente? Dime, ¿qué día tienes el aborto? Quiero ir contigo. No puedes estar sola. Lo anulé. ¿Qué has hecho? Quiero tener a este bebé. ¿De un violador? Estoy segura que una buena educación podría vencer los genes. Además, el bebé no tiene la culpa. Absolutamente. No sé qué decir. De cualquier forma, puedes contar conmigo. Tamara, tengo que averiguar quién es el padre del bebé. He de recordar aquel día. Disculpe. ¿Hay algún método en la psicología para recuperar los recuerdos perdidos? Claro, la terapia de hipnosis. Sí, ¿puedo dejarle contacto?
de un buen terapeuta de hipnosis. Ya hemos hecho un trabajo preliminar muy bueno. Todo va a ir bien. Concéntrese ahora. Está en mi despacho. Siéntase cómoda. Si ocurre algo o tiene algún problema, sepa que puede irse cuando quiera. Concéntrese. Hace calor. Usted se siente bien. Está totalmente relajada. Sus párpados comienzan a sentirse pesados y los ojos se cierran. Poco a poco, se está durmiendo. Está sentada en la orilla del lago. Puede sentir el latido del corazón. Está tranquila. Está mirando el lago. Muy cerca y yo quería escapar. ¿Conoce usted a esta persona? Estaba muy cerca, pero no conseguí ver su cara. ¿Qué más ha recordado? Unos fragmentos. El agua. El ruido de los autos. No sé. Nada especial. Es muy posible que aquel día ocurriera algo que usted todavía no está preparada para recordar. La hipnosis no puede sacar los recuerdos contra su voluntad. Y la próxima vez lo conseguiremos. Puede ser, pero nadie puede dar más garantías. Haga caso a su cuerpo y a su corazón. Escúchese a sí misma. Cualquier cosa podría activar la memoria. Una cara conocida, un olor, la voz de una persona, o quizá una imagen. Disculpen, Luda, ¿estás bien? Llevo una hora y media esperando por ti. Me preocupo. Es mi amiga. Todo bien. Disculpe. Entonces, no has recordado nada. No hay salida. Quiero intentar recordar aquel día fragmento tras fragmento para entender quién era aquel hombre. Oye, ¿podemos ver tus movimientos de aquel día en el móvil? Aquel día había dejado mi celular en el restaurante. Mierda. Bueno, ¿y qué hacemos? Tengo una idea. Seguir mis pasos. ¿Vamos? Quiero intentar entender qué pasó aquel día. ¿Me puede ayudar? Sabe, esto que voy a hacer está totalmente prohibido. Lo hago únicamente porque la conozco a usted y a su marido. Muchas gracias. ¿En qué fecha ocurrió todo? El 23. Usted no me vio volver a casa aquel día. En auto. Fue un hombre la que la acompañó hasta casa. ¿Qué hombre? Habría pedido a alguien que me acercara. Y después subimos a mi casa. Eso no se aprecia en las cámaras. Sin embargo, la matrícula se ve perfectamente. Si le interesa, podemos anotar la matrícula. Sí que nos interesa. ¿Se puede aumentar la cara del conductor? Sí, claro. Es ese hombre. Te lo juro. No entiendo nada. Primero te viola y después te acerca hasta casa. No lo sé, pero lo conozco. De acuerdo, ¿y qué piensas hacer? Iré a la policía. ¿A la policía?
Debo poner una denuncia. ¿Qué les vas a contar? ¿Qué más da? Lo importante es que he recordado. No lo entiendes. Se van a reír de ti. ¿Ese hombre me violó? ¿Y tú crees que me voy a avergonzar? Es que ha pasado mucho tiempo. ¿Quién te va a creer? Solo tienes unos fragmentos. Ya lo veremos. Voy allá ahora mismo. ¿Hola? Lyudmila Sergeyevna. Soy el inspector Zubenko. Le llamo por la denuncia que puso ayer. Hola. Hay algunas noticias. Las hay. Hemos encontrado al presunto agresor. Debe venir a la comisaría para el reconocimiento. Está bien. La esperamos aquí en la comisaría dentro de una hora. Hasta pronto. Dígame, ¿reconoce alguno de estos hombres? Sí, reconozco. Segundo de la derecha. Ah, lo que faltaba. Señora, ¿no le da vergüenza mentir tan descaradamente? Todo está claro. El resto quedan libres. Por favor, firme aquí. Usted también tiene que firmar aquí, por favor. Señor Mielnikov, ¿conoce a esta mujer? Sí, claro. Una vez la acerqué a casa. ¿Cuándo? No recuerdo bien. Hace un mes y medio. ¿Cómo y bajo qué circunstancias se conocieron? En una carretera. Por la noche. Ella caminaba por la vía. Por poco la atropello. Paré y salí corriendo del coche para apartarla. Estaba como loca. No se dejaba. De repente vi un autobús de frente a toda velocidad. Muy bien. ¿Y qué hizo usted? La tiré al suelo y rodamos por la carretera. ¿Y qué más? Ya se lo he dicho. Ella no estaba bien de la cabeza. Empezó a pegarme y tuve que aplicar fuerza. Después se tranquilizó un poco. Me ayudé a levantarse, nos sentamos en el coche y la llevé a casa. ¿Ella le contó algo por el camino? No me contó nada. Veamos. ¿Llevó a una señora en su auto que no conocía de nada? ¿Qué podía hacer yo? ¿Dejarla ahí en medio de la noche? ¿Y cómo sabía dónde vivía ella? Ella me dijo la dirección. Entonces ella sabía dónde vivía. ¿Qué más le dijo? ¿Qué quieren que les diga? No les miento. Yo solo quería ayudar. Por supuesto quería ayudar. Todo está claro. Veamos si al estar en la celda se te ocurre algo más. Por favor, siéntese. Esta persona es profesor en un colegio de élite. ¿Le conoces? No, pero le detuvimos ahí. Ah. Está bien. Continuaremos la investigación como está establecido. Debe proporcionarnos una muestra de ADN de su bebé. ¿Y no será peligroso para el bebé? No soy médico. Sin embargo, es la única pista que podemos obtener contra él. Usted ha dicho que el embarazo no prueba nada. Sí, en el supuesto caso de que él hubiera admitido que tuvieron relaciones. Pero en este caso él lo ha negado todo. Debe hacerse la prueba del ADN. Tengo mucho miedo. ¿No será peligroso para el bebé? Hemos evaluado los posibles riesgos. El problema es que está de pocas semanas. Pero tiene una salud muy buena. Ya se había recuperado bien de la anterior operación, así que estoy seguro de que todo saldrá bien. No se tiene que preocupar. Introduciré la aguja y usted lo podrá ver todo aquí en la ecografía. ¿Lo ve? Todo irá bien. Tranquilícese.
¡Levántese! Bien, me ayudaré. ¿Dónde vive? ¿Quiere que le acerque al hospital? ¿Mejor a casa? No se preocupe. ¿Quién es usted? ¿Qué nada, quiere de mí? Nada, solo quiero ayudar. Le digo la verdad. Él no ha sido. Krylova Ludmila Sergeyevna. Vengo a hablar con el inspector Zubenko. Sí, ¿puedo? Adelante, pase por favor. Hola. Qué bien que haya venido. Justo la iba a llamar ahora. Ya está lista la investigación preliminar del ADN. Vladimir Mielnikov no es el padre de su hijo. Ya lo sabía. Es que no estoy segura de que fue Mielnikov quien me había atacado. ¿Cómo dice? No recuerdo bien aquel día. Es posible que en realidad me quería ayudar aquel día en la carretera. Quiero retirar la denuncia. ¿Qué? ¿Usted qué se cree? ¿Que esto es un patio de recreo? No se puede poner una denuncia, después cambiar de opinión y... No levante la voz, por favor. Ni siquiera he comenzado. Entiendo que usted tiene motivos para enfadarse. Pero entienda que hasta el último momento yo estaba segura de que fue él quien... Aquel día está cubierto con una capa de niebla en mi mente. No recuerdo nada. Tonterías. Si no recuerda todo, lo primero que tiene que hacer es acordarse y después ya llamar a la policía. Es su culpa que una persona inocente haya dormido entre rejas hoy. Váyase. Y dé las gracias porque no le hayamos cobrado por este perjurio. Gracias. Hola, ¿hablo con Ludmila? Sí. Le recuerdo que tiene hasta final de mes para pagar la deuda de su marido. He renunciado a la herencia. De las deudas de mi marido se encarga el comisionado de quiebras. Le mandaré su contacto. Entendido. Recuerdos perdidos. Segundo episodio. He de recordar antes de nada. ¿Qué es lo que recuerdo? Después del funeral fui al lago. Vladimir me trajo a casa aquel día. ¿Quién eres tú? Saberlo. Hola. Hola, Luda. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Quieres venir conmigo al lago? Disculpe. Fue un error.
Krylova acaba de retirar la denuncia. Puede irse. Entiendo. Espero que comprenda. Nuestro deber es actuar contra estas acusaciones. ¿Puedo irme? Si lo desea, puede poner una denuncia por denuncia falsa. Cuidado, sujétate. ¿Te imaginas? Denuncié a la persona que me quería ayudar. ¡Qué vergüenza! Te entiendo. Y encima quedé mal con el inspector. Ya te había dicho que no te precipitaras. Qué pena no haberte hecho caso. ¡Hola! No grite. Me va a espantar a los peces. Perdón. ¿Suele venir a menudo a pescar aquí? A menudo. Pero Lioja viene más. Él está acá todos los días. Ah, es usted. Ya la conozco. ¿Me ha visto antes? Sí, usted estuvo con nosotros aquel día de la tragedia. De verdad, no me cabe en la cabeza cómo usted se pudo quedar viuda tan joven. ¿Y no me ha vuelto a ver por aquí? Quizá algún otro día. Sí. 3 días después. El día de funeral. Así es. Justo me dirigía a pescar. Entonces la vi en la orilla llorando y pensé... ¿Por qué? ¿Debería acercarme? Pero después alguien me llamó desde esa roca. ¿Quién fue? ¿Cómo era? ¿Qué pasa? ¿Acaso no se acuerda? No conseguí verle bien. Estaba demasiado lejos. Pero usted seguro que lo conocía bien. Le llamó y usted fue corriendo hacia él. ¿Y luego? Luego picó el pez. Y mientras saqué el pez del agua, ya se había marchado. Usted no estaba. Muchas gracias. ¿Y usted? Mire, pica. ¿Quién podría ser esta persona que yo conozco? ¿Y por qué estaba en el bosque? La memoria no se enciende y apaga según nuestros antojos. Tuve esperanza de que al venir aquí recordaría más cosas. Pues a ver si te acuerdas de algo más. Además, quisiera hablar con Vladimir. A ver si puede enseñarme el sitio en el que me había recogido aquel día. Ya, ya. Preguntaré al inspector dónde trabaja e iré a verlo. Estará encantado de verte después de lo que le has hecho. Ya le he dicho que he renunciado a la herencia. Me da igual que hayas renunciado. Si no devuelves la deuda de tu marido, te romperé las piernas. ¿Cómo se atreve a amenazarme? No tengo dinero. Pues consíguelo. Vende la casa. ¿Me has oído bien, idiota? Te estoy hablando. Liuda, ¿tienes problemas? No lo sé, Tatiana Borisovna. Mis disculpas por este espanto. Mañana lo limpio. Descuida. Qué tonterías. Me preocupo por ti. Yo estoy bien. Buenas noches. Buenas noches, Luda. Aún no le puedo devolver el dinero que Grisha le había cogido prestado. Ya me di cuenta. Te explico para qué necesitaba este dinero. Quiere comprarse un camión. Me convenció para que participara en el proyecto. Cogió el dinero y... no volví a verle. ¿Y por qué se metió en más deudas? ¿Lo sabes? Ni idea. Yo tampoco. Y lo importante, ¿qué hizo con todo ese dinero? ¿Lo has mirado bien? ¿Tienes alguna idea? No teníamos cuentas en común, ni compartíamos oficina. No me imagino qué habrá hecho con el dinero. No te preocupes, te devolveré la deuda en cuanto sepa dónde está el dinero. Está bien. Te mandaré unos trabajadores para que le quiten la pintura al portal. Hay que limpiar la puerta. No hace falta, ya lo haré yo. Aguanta.
Buenos días, Iván. Buenos días, chicos. Vámonos de aquí. ¿Sí? ¿Se puede? Claro. Hola, por favor, pase. ¿Qué tal va todo? Gracias a Dios, muy bien. Por suerte, la señora retiró la denuncia y estoy listo para seguir trabajando. Muy bien. Usted sabe que siempre le traté perfectamente. Yo personalmente no tengo nada en su contra, pero los padres... ¿Qué les pasa? Verá, los alumnos se enteraron de que usted fue detenido. Se lo contaron a sus padres y estos hicieron una solicitud colectiva. ¿Qué solicitud? Quieren que le despidamos. En caso contrario, amenazan con sacar a sus hijos del colegio. Pero ya se aclaró todo, no soy culpable. Yo le comprendo, pero... tenemos que hacer... Verá, los profesores... Será mejor que se tome unas vacaciones sin cobrar. Un mes, más o menos. ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿Xenia? Hola. ¿Qué haces aquí? Te espero. ¿Pasa algo con Dima? No, él está bien. Vine para hablar contigo. ¿Necesitas dinero? No, no dinero. Me ofrecieron trabajo en Europa. Y necesito tu permiso para salir con el niño. Espera, ¿por cuánto tiempo? Primero para un año, después se verá. ¿Un año? No. No, no vas a ir a ninguna parte. Sí que puedo. No puedes llevarte al niño un año. Será muy duro para el niño, sin sus amigos y su padre. Ya he tomado la decisión. No voy a firmar nada. Entonces tendré que mostrar judicialmente que este niño no es tuyo. ¿Y de quién es? Estás mintiendo. ¿Lo acabas de inventar para hacerme daño? No tienes nada que ver con eso. No pienso en ti desde hace mucho, Vladimir. No piensas en el niño. Lo estás separando de su padre. No me escuchas. Te acabo de decir que no es tuyo. ¿De quién es? De Sasha. ¿De tu ex? Salí con los dos a la vez. Después me quedé embarazada. ¿Y no sabías de quién? Pensé que era tuyo y después entendí que no. ¿Y no me has dicho nada? No quería hablar de eso nunca. Éramos una familia. Dime, ¿te quiere? Boba. ¿Entiendes que esta información le hará más daño que nuestra separación? ¿Sabes lo que estás haciendo? Me estás chantajeando con el niño. No me dejas otra opción. Nos veremos con los abogados. ¿Qué más quiere de mí? Discúlpeme. Está perdonada. Adiós. Espere, quiero hablar con usted. ¿Qué más quiere? Quería pedirle una cosa. ¿Una cosa? Ayer me acosó de violación. ¿Sabe qué soy? Me han inhabilitado un mes. Lo siento mucho. ¿Qué, lo sientes? Soy profesor de colegio. Y lo más importante para el profesor es su reputación. Quizás le puedo ayudar en algo. Puede, si se marcha. Y no la vuelvo a ver en la vida. ¿Me
Veo que usted no entiende, que no la quiero ver. Me parece que usted ahora necesita un apoyo. No importa quién es el padre, lo importante es quién ha educado al niño. La relación espiritual es más fuerte que la de la sangre. ¿Es todo? Entonces, aquí va mi respuesta. No se meta en las cosas que no entiende. Viva en su fantasía y siga así. Claro, me encanta mi mundo, Yuppie. Me violan el día del funeral de mi marido. Me quedo embarazada y no tengo ni idea de quién es el hijo. Los acreedores llaman sin parar, exigiendo el dinero que les había tomado mi marido. Y yo, a pesar de todo, quiero tener este bebé y amarlo con todo mi corazón. Créeme, no me ha sido fácil tomar esta decisión. He pensado mucho y me di cuenta que cualquier problema se puede resolver, salvo la muerte de tu ser querido. ¿Por qué me lo está contando? Para que usted hable con su esposa. Se ve que ella no quiere contarle la verdad al niño y tampoco los quiere separar. He escuchado por casualidad su conversación. Sé que si su hijo se marcha al extranjero, usted no estará feliz. Pero es mejor esto que si los padres se peleen. Oiga, le agradezco la preocupación, pero ya me encargaré yo de que mi familia esté bien. Espere. Me quería pedir una cosa. Sí, necesito saber el sitio exacto donde usted me había recogido aquel día. Sergei Vitalievich, no contaba con usted. Buenos días. Ya he terminado con la valoración de los bienes de su marido. En breve comenzaremos con las deudas según el orden preestablecido. Como administrador de impagos, no estoy del todo seguro que podamos pagarlo todo. ¿Y qué significa eso? Significa que tendremos que ver sus bienes en común. Y de ahí tendremos que sacar la parte que corresponde a Grigori. Pero usted ya se ha llevado el auto de mi esposo. No es suficiente. No es suficiente. Por ejemplo, este televisor. ¿Cuándo lo compró? Hace 3 años. Ah, ¿lo ve? En aquel momento ya estaba casada. Significa que es un bien en común. ¿Quiere quitarme media televisión? Le quitaré a usted la mitad de su valor. Yo en su lugar me abstendría de las bromitas, ¿está claro? Tiene suerte de que no hemos iniciado un expediente contra usted. ¿Contra mí? Sí, contra usted. Todo esto es muy raro. Resulta que su marido coge un crédito y desaparece. Todo esto es muy, muy sospechoso. ¿Es que fui yo quien le obligó a tomar prestado todo ese dinero y después lo maté? La muerte de su marido fue un accidente. Menos mal que de eso no me culpabiliza. De todas formas, no está muy claro para qué su marido tomó tanto dinero prestado. Y nadie sabe qué hizo con él. Ya le he dicho 1000 veces. ¡No lo sé! Ya sé, ya sé. Estimada Lyudmila, déjeme decirle una cosa. Sé que usted me ve como un enemigo. Sin embargo, no es mi obligación venir y avisarle del embargo. La policía suele venir sin previo aviso. ¿Me acaba de hacer un favor? Pues, se puede decir que sí. Espero que tan pronto usted sepa qué hizo su marido con el dinero. Me avise a mí en primera instancia. Está entre sus intereses. Si es así, le pediré que se marche. Como quiera. Hola.
Paula. ¿Pasa? Hola. He firmado el permiso. Pero hay una condición. Tenemos que hablar de cómo podré verlo cuando os marchéis. Pensémoslo. Claro que lo haremos. También quiero que mantengáis el contacto. ¿Podré verlo más a menudo antes de que os vayáis? Por supuesto. Ahora está en casa. ¡Dima! ¡Papá está aquí! ¡Pati, Pati! ¡Ha venido papá! ¡Hola, mi corazón! Papi, ¿te quedarás a cenar con nosotros? Claro, quédate. Me quedaré. ¡Los zapatos! Hay que quitar los zapatos. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es ese sitio? Dígame. ¿Qué te pasa? Si te pillo mal, te volveré a llamar más tarde. No. ¿Qué va? ¿Saber cómo estás? ¿Querías algo? Por la mañana apareció por aquí, amenazando con el embargue. ¿Qué? ¿Y no me has dicho nada? Voy allá. No quería molestarte. Nada de molestias. Está bien. ¿Quieres más? Estas hamburguesas son muy buenas. Ya no recordaba el sabor de la comida casera. Papá, ven aquí más a menudo. Vamos a cenar juntos. No creo que sea muy cómodo. ¿Por qué no vienes? Dima siempre te quiere ver. ¿Cómo va lo de España? Ya he encontrado un piso en Barcelona. Es pequeño, pero cerca del parque. Falta dar con un colegio para Dima. Hijo, sin miedo, aprenderás el idioma y serás como mamá. No quiero ser traductor. ¿Y qué quieres ser? No te pongas triste. Es un sitio bonito, te encantará. Harás amigos nuevos. Mamá, no me convenzas. No quiero ir allá. Pero tampoco quiero que vayas sola. Son palabras de un hombre. Sigue así, hijo. Papi, ¿me vas a llamar ahí? Claro, mi corazón. Cada día, te lo prometo. De acuerdo. Un poco flipo contigo. Entiendo que no se puede hablar mal de los muertos. Grigori, hablando suave, se ha comportado muy mal contigo. Coger tantas deudas y dejarte arreglarlo todo tú sola. Estoy segura de que él sabía cómo iba a devolverles el dinero a los acreedores. ¿Y si él tenía otra mujer? ¿Qué mujer? ¿Qué dices? ¿La mujer para cuál? Él hizo todo esto. Grisha no podía comportarse así conmigo. Claro que sí. Todos los hombres son iguales. Perdona. Luda. Hablo desde rencor. ¿Te digo la verdad?
Mi marido no ha muerto. ¿Cómo? Me ha engañado, me ha robado y se ha escapado con otra mujer. ¿En serio? Para mí como si muera. Hola. Hola, soy Vladimir. Me alegra oírle. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias. Acabo de arreglar las cosas con mi mujer. En parte, gracias a usted. ¿Qué va? ¿En serio? Estoy muy agradecido a usted y quisiera devolverle el favor y ayudarla. ¿Se ha acordado de aquel sitio en la autopista? Creo que podríamos encontrarlo. Mañana a las 10 iré a buscarla. Vale, le mando la dirección. No hace falta. Jamás la olvidaría. Creo que es aquí. Hemos pasado la tienda donde cogí el agua. Y aquí hay un giro Antonovo. Sí, es aquí. Qué raro. ¿Por qué? Lo último que recuerdo es cómo estuve caminando por la orilla del lago. Estaba segura de que después fui a casa. No, no, para acabar en su casa el camino es distinto. Tuvo que dar muchas vueltas para acabar aquí. ¿Es posible que pasara por algún sitio? Espere, ¿el giro al pueblo Antonov? Sí, ahí. Aquí vive mi viejo compañero de clase, Stas. ¿Siguen en contacto? No exactamente, pero es un pretendiente mío. ¿Y si fue él a quien encontré en el lago? ¿Y consiguió convencerla para ir a su casa? No puede ser. Nunca me llamó después del funeral. Y eso podría haber sido su oportunidad. Ya no tengo esposo, estoy soltera. Pues sí que es raro. He de hablar con él. ¿Podríamos acercarnos allá? Claro, suba. Creo que es aquí. ¿Tú? Hola. 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 ¿Viene por la llave? ¿Qué llave? La llave. ¿Estás? ¿Qué? ¿Me viste el día del funeral? Claro, claro. Fuiste tú la que viniste acá. ¿Para qué? ¿Te pasa algo? Contesta a mi pregunta, por favor. Viniste a mi casa. Dijiste que estabas muy asustada, que te habías metido en una historia turbia. ¿Qué historia? No me lo dijiste. Quería preguntarte, de hecho. Pero me dejaste una llave. Dijiste que no te podías quedar más. Que ya vendrías a por ella otro día. ¿Y no intentaste averiguarlo? ¿Ayudarme de alguna manera? No me llamaste ni una sola vez desde aquel día. Oye, tú misma me dijiste que no me metiera. Además... Toma. Toma la llave. A mí no me metas en tus asuntos turbios. No quiero participar en ellos, ¿vale? Espera. La última pregunta. ¿Estuviste aquel día en el lago de la aldea Svetloe? No. Estuve en el trabajo. Creo que dijo la verdad. Yo también le creo. Muchas gracias por ayudarme. Ya seguiré por mi cuenta. Aquí pasan los autobuses. No lo creo. Sí, sí. Sí que hay autobuses por aquí. No hablo de eso. Creo que es todo mucho más serio de lo que usted sospecha.
No me gustaría meterle a usted en esta historia. Yo creo que necesita ayuda. Cuénteme todo lo que sabe. ¿Estás seguro que quiere saberlo todo? Estoy seguro. Usted me ha ayudado. Ahora la voy a ayudar. Suba al coche. Al final no pude averiguar dónde metió todo el dinero. No conseguí descubrir qué hizo él con todo el dinero. No puedo imaginarme qué abre esta llave. ¿Será de una caja bancaria? No lo creo. Tiene una forma distinta. Ya. Y si el administrador supiera algo sobre la caja bancaria, ya me haría sus preguntas acerca de ella. ¿De qué puede ser? A mí me interesa otra cosa. Si usted no dejó la llave en casa, es que sospechaba de que alguien la siguiera. O incluso rastrear a su casa. ¿Es posible? ¿Y cómo está segura de que eso no haya pasado? Luda. Buenos días, Tatiana. Buenos días. Le presento a mi amigo Vladimir. Hola. Hola. Tatiana Borisovna, usted no habrá visto a ninguna persona extraña al lado de mi casa. ¿Estos malcriados? ¿Los que dejaron la pintura? No, no los he visto, no sé nada. ¿Podría haber pasado alguien por casa cuando yo no estaba? Eso sí. Salió una persona. ¿De mi casa? Sí, de la casa. Con una gorra, cazadora, alto, pero no le vi la cara. ¿Cuándo fue? Hace un mes y medio. Aún me pasó por la cabeza de que era su nuevo admirador. ¿Y no vio nada más? Creo que nada más. Vale. Y si alguien entró en su casa, hay que avisar a la policía. Y lo confirmaré. Se lo agradezco, Tatiana. De nada. Adiós. Adiós. Que tenga un buen día. Lyudmila, ¿hay aquí videovigilancia? Aquí no. Solo en la entrada. Vale. Necesitamos a un especialista en seguridad. Tengo un exalumno. Trabaja de programador ahora. Un chico listo. Igor, soy Vladimir Alexandrovich. Sí, Igor. Necesito tu ayuda. Vaya. ¿Tienen algo para subirse? Sí, ahora. Te echo una mano. Toma. Hay contacto. ¿Un canario? Así es. No puedo creer que me está pasando esto. Déjeme, por favor, su celular, por si acaso. Aquí tiene. Parece que tiene instalada una aplicación espía. Se graban todos los mensajes y todas las conversaciones. También están vigilando todos sus movimientos. Podemos saber, ¿a qué servidor va la información? El servidor se encuentra en Suiza. ¿En Suiza? Uh-huh.
No podré rastrear a la persona que recibe la información. Para ello, hace falta una orden internacional o hackear el sistema de seguridad del servidor en Suiza. Y yo no haré eso, ni aunque me lo pidan, de verdad, no lo haré. Veamos. Si el micrófono está acá, significa que el dispositivo receptor no debe estar muy lejos de su casa. El radio de actuación no es muy amplio. No. Según lo que dijo Stas, aquel día yo no iba a ir a la policía. Tendría mis motivos. ¿Pero entiende que la situación ha cambiado? Alguien ha entrado en su casa. Es un crimen. Una vez me precipité a pedir ayuda a la policía. Y usted sabe cómo ha terminado todo. No quiero precipitarme más. Desinstalé la aplicación y retiré el micrófono. Yogur, no sabe cuánto le estoy agradecida. Está bien. Hasta luego. Adiós. Adiós. 100 en mi casa hubiera algún escondrijo, Yegor habría dado con él sin duda. Por supuesto. Otra cosa, ¿quién la está siguiendo? ¿Los acreedores de Grigori o es otra gente? No sé ni qué pensar. Estoy agotada. Tengo mucho sueño. ¿Quiere que me quede? Por seguridad. Necesito estar sola. Entiendo. ¿Qué planes para mañana? Mañana tengo clases. Entonces nos vemos mañana y continuamos esto. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. En mi casa, alguien puso un canario. En el móvil, un programa espía. Entonces, esta persona ha oído todas mis conversaciones y lo que estaba pasando en esta casa. Pero no sabe sobre esto. ¿Volodia, eres tú? ¿Acaso no me conoces? ¿Quién es usted? ¡Devuélveme el dinero! No quieres hacerlo por las buenas, lo haremos por las malas. No sé dónde está este dinero. No mientas. ¡Devuélveme la plata! ¿Quién eres? ¡Me debe dinero! Ella no le debe. Es tu difunto marido, ¿entendido? Está bien. ¿Lo del canario es tuyo? ¿Qué canario? ¿Qué coño estás diciendo? ¿Sabes quién pudo ponerlo? ¿Has visto a alguien? Un momento, espera. Sí, había por aquí un tipo en el coche azul. Un tipo delgado. También necesita recuperar el dinero. Yo no he visto nada más. Vete. Y si alguien le debe algo, vaya al juicio. ¿Estás bien? ¿Cómo lo has sabido? Quise volver por casualidad. Pensé que la persona que había puesto al canario podría volver a hacerlo de nuevo. Venga. Recoge tus cosas, aquí no se está seguro. Vamos a mi casa. Pase. La verdad es que no me ha quedado claro. ¿Cuándo han podido poner al canario e instalar el programa en su móvil?
En mi caso, lo podrían hacer en cualquier momento. Soy muy despistada. Quiero ofrecerle una cosa. Por lo menos hoy, dejemos nuestra investigación de lado. Intentémoslo. Bien, pase. Me preocupa cómo le irá con el español. Es que un niño en un país nuevo sin conocimientos del idioma... Los niños lo aprenden súper rápido. No me sorprendería si dentro de un año lo hablara fluidamente. Sería bueno. Dima tiene mucha cabeza. Cuando aprendió a leer, le dejábamos libros de animales y todo eso. Y un día Hurtadillas entró en mi despacho y sacó de la librería el libro de la física divertida. Lo terminó todito y ya está esperando a que en el colegio les empiecen a dar física. Me dice, papá, nuestro colegio ya no es para mí, yo ya soy mayor. Qué listo. Para ser profesor de informática, usted cuenta muy bien las historias. Bueno. ¿No ha intentado escribir? No, qué va. Bueno, tuve algo de experiencia. Escribiendo cuentos. Infantiles. ¿En serio? Qué interesante. Una vez que Dima estaba enfermo, escribí para él un cuento sobre el avión. ¿Perdón, de qué? Los aviones. Los aviones son unas criaturas mágicas que se parecen a los erizos, porque también tienen agujas. Y vuelan entre los mundos, vienen los aviones y se llevan las enfermedades, las pesadillas, los malos pensamientos, se llevan todo. Entonces, ¿dónde está el conflicto? Que hay unos malos que no les dejan a los aviones a pasar al mundo de los niños y les cierran el paso. Es un poco aburrido, ¿verdad? Lo siento. Es muy interesante y quisiera leer su cuento antes de dormir. ¿En serio? Sí. Sí. Entonces se lo imprimo. Cuando quiera puede acostarse. Le puse sábanas en el sofá del salón. No se preocupe por nada. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Se ha levantado muy temprano. Sí, no pude dormir. He leído el cuento. Me encanta. ¿De verdad? Es para usted. ¿Cómo lo ha adivinado? Es exactamente igual que me los imaginaba. ¿Le gusta? Mucho. Tiene que editar este cuento. De acuerdo, pero con una condición. ¿Cuál? Usted lo ilustrará. Sinceramente, hace mucho que no me siento tan a gusto. A mí también me pasa. ¿Qué desea para desayunar? Le aviso que no hay mucho para elegir, que yo vivo aquí solo. Pelmeni con kvass. ¿En serio? Vaya lección. Serán los antojos del embarazo. ¿Sí? Aquí tiene kvass. Perfecto. Y el pelmeni aquí. ¿Cuántos le pongo? La verdad no lo sé. Entonces los echaré a la cazuela. Y cuando sea suficiente me dirá qué pasa. Está bien. ¿Entiendo que he de parar? ¿Y si todo no es como pensamos y nadie me ha violado? ¿Qué quiere decir? Me ha dicho que está embarazada. Sí, es lo que he dicho, pero acabo de recordarlo. He visto cómo ha sucedido en realidad. Aquel hombre del lago no es un violador. Es mi esposo.
¡Está vivo! Liuda, espere. ¿Y si no tiene razón? Lo he visto. Lo he recordado. He visto su cara. Pueden ser unos recuerdos falsos. Lo podemos comprobar. Hay que encontrar algo con el ADN de mi esposo. Seguro que queda algo. ¿Hay un peine o un cepillo? Algo manchado con su sangre. Sangre. Justo. Como no se me ha ocurrido antes. Una vez Grisha había pasado por mi trabajo para ayudarme. Estábamos enmarcando uno de mis cuadros. Y se cortó con un clavo. Unas gotas de sangre cayeron sobre el cuadro. ¿Dónde está el cuadro? En la escuela del arte. Tengo que ir allá. Voy por las llaves del coche. Lo haré yo, gracias. Recuerdos perdidos. Tercer episodio. Tuve que trabajar con diferentes objetos para sacar el ADN. Es la primera vez que traen un cuadro. Aquí, bajo el marco, hay un poco de sangre del posible padre del bebé. ¿Lo ve? A ver, aguante, por favor. Me temo que este material no es suficiente para hacer la prueba. ¿Y qué vamos a hacer? Para mí es muy importante. Podría intentarlo. La verdad, no lo sé. Estoy dispuesta a pagar más. Sobornos aquí no, por favor. Aquí todo se controla demasiado. Lo siento. Si quiere algo, pase por caja, por favor. Sí, claro. Entonces lo va a intentar. Lo intentaré. ¿Tiene el otro material? Sí, se lo tienen que entregar del laboratorio donde hice la biopsia del embrión. Eso es una muy buena noticia. Suele dar un resultado bastante exacto. Sí. Espero que salga. ¡Oh! ¡Hola! Hola. Te he pedido cappuccino. Espero que no se haya enfriado. Gracias. Aún. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Estás como una rosa. Lo he recordado. ¿Te imaginas? ¿Qué has recordado? Lo vi aquella tarde en el lago. Vino a buscarme. Corrí hacia él. ¿A quién viste? A Grisha. Sí. Liuda. Te lo digo en serio. Está vivo. Nadie me violó. Grisha es el padre del bebé. Pero es... parece un poco... Si quieres, no me creas. Pronto lo sabremos fijo. Sí. Buenos días, Ludmila Sergeyevna. Le llamamos del laboratorio. Ya están listos los resultados de su ensayo. Bien, gracias. Adelante.
Hola, soy Krylova. Me han dicho que ya están los resultados. Sí, un momento. Veamos. Aquí los tiene. Estoy tan nerviosa. No entiendo lo que pone. ¿Qué es lo que no entiende? El test de paternidad ha dado positivo con una probabilidad del 99,9%. ¿Y por qué 99? Verá, en estos análisis nunca se pone el 100%. Pero puede estar segura de que la sangre del cuadro es del padre de su bebé. Significa que está vivo. Muchas gracias. Lo siento. Discúlpeme, por favor. Oiga, se olvida el cuadro. Sí. Una vez más, muchas gracias. Increíble. Parece de ciencia ficción. Y no me creía. Tenemos que ir a la policía. No. Si Grisha hizo eso, la cosa está seria. Con más motivo. Vamos a la policía. Tengo que entender por mi cuenta por qué ha hecho esto. ¿Qué le ha pasado? Sé que es peligroso y usted no está obligado a ayudarme. Le seguiré ayudando. Las cosas se están torciendo demasiado. Gracias, Volodya. ¿Por dónde empezamos? No lo sé. He de entender a quién Grisha podría acudir en una situación así. ¿Habló con el ayudante del que me había hablado? ¿Ese Pablo? Sí, hablé con él. Estaba perdido y quería recuperar su dinero. No creo que él sepa algo. ¿Y algún amigo de la infancia? Piense, ¿a dónde vamos cuando tenemos problemas? A la ciudad natal. Eso es. ¿De dónde es él? De Sosnovsk. Sí. Entonces, tenemos que ir al orfanato, a ver si encontramos a alguien. Vamos. ¿Qué pasa? Creo que nos siguen. ¿El auto azul? Sí. ¿Serán los acreedores de Grisha? O la gente de la que él está escapando. ¿Y qué hacemos? Intentaré despegarme de ellos. Agárrese. Hola. ¿Buscan a alguien? Hola. ¿Con quién podríamos hablar sobre un ex interno? ¿Hace mucho que salió de acá? Hace 17 años. Eso es mucho. Ya casi no queda gente que trabajaba aquel entonces. Tienen que hablar con Ana Stepanovna. Es la única que queda. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Qué quieren saber? Quisiéramos hablar sobre un ex interno, Grigori Krylov. Pasen. Es que Grisha ha desaparecido y lo estamos buscando.
¿Podría contarnos algo sobre él? ¿Con quién mantenía el contacto? ¿Sus aficiones? Cualquier información me será muy útil. ¿Quieren un té? No, gracias. Sí, por favor. Grisha. Un chico muy bueno. Le encantaban los animales. Solía traer a los cachorros enfermos para curarlos aquí. ¿Pero qué vamos a hacer aquí con los cachorros? Las normas sanitarias no nos los dejan tener. Qué raro. Cuando quise adoptar a un perro, Grisha no me lo dejó. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Era una persona con poco carácter. Se dejaba fácilmente influir por las compañías malas. Aquí la mayoría de los niños son desafortunados. Y algunos son unos auténticos matones. Ellos a Grisha se lo llevaban con ellos. Mientras él no tenía valor para rechazarlos. Era un poco cobarde. ¿Será cierto que la gente cambia? Jamás llamaría a Grisha una persona miedosa. O sin carácter. Cuánto me alegro oír que haya cambiado para mejor. ¿Y ahora a qué se dedica? Es un empresario. Tiene un pequeño negocio. Hace reformas de élite. Mejor dicho, hacía. Por desgracia, no puedo ayudar en nada más. La última vez lo vi el día de la graduación. Sergei y Sveta les pueden ayudar. Son de la misma edad y siguen en un contacto estrecho con los suyos. Un momento. Aquí está el teléfono de Sergei. Apunta. Muy buenas. ¿Las ha hecho usted? Por supuesto. ¿Queréis que os enseñe las fotos infantiles de Grisha? Muchísimo. A ver. Aquí. Aquí está. A ver. Aquí. Grisha. No lo reconozco aquí. Este es él. Mire. Jamás he visto sus fotos infantiles. No parece él. Sí, soy su esposa. Dígame, ¿podríamos vernos hoy? Estamos cerca del orfanato. Perfecto. Entonces nos vemos. ¿Y bien? En una hora vienen hasta aquí. Perfecto. Tengo la impresión de que este Sergei sabe algo. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a Grisha? Para unos 7 años. Sí, justo cuando Tania tuvo un bebé. Siete años. Bebía muchísimo. ¿Qué le pasó? Malgastó su vida. Le encantaba tomar y beber. Ya le avisé. Tienes que dejar el alcohol. Pero ¿a quién iba a escuchar? ¿Alcoholismo? Imposible. Claro que posible. Cuando desapareció, todos decidimos que de tanta vodka había muerto. Y él estaba en Moscú. ¿Y que se había casado con una mujer tan guapa? ¿Qué cosas pasan en la vida? ¿Y delante de usted nunca tomó? Raramente. En las fiestas. Lo que significa que había empezado a cuidarse. Porque con su sobrepeso, encima bebiendo. Perdón, ¿qué sobrepeso? ¿Cuánto pesaba? Pues... Era 2 veces más grande que tú. Unos 150. Sí, grande. ¿Es él? Este no es Krylov. No, no es él.
pesadilla. Quiero despertar de ella en cualquier momento. No quiero que te pongas triste, pero esta es tu realidad ahora. ¿Quién es la persona con la que llevaba viviendo tantos años? ¿Cómo se llama? Creo que tu marido se metió en problemas mucho antes de conocerte. Parece ser. No quiero ofenderte, pero puede ser cualquier cosa. Incluso un delincuente. O un asesino. No, Grisha no es un asesino. Creo que lo perseguían y decidió desaparecer. Cambió de nombre, tomó el apellido de Krylov, me conoció a mí y después lo volvieron a encontrar. Puede ser. En cualquier caso, hemos de avisar a la policía. No te olvides que llevo su bebé bajo mi pecho. ¿Y qué? Que quiero descubrir por mi cuenta si él es culpable o no. Antes de que lo haga la policía, quiero ser yo quien decida si he de culparlo o defenderlo. Pero es muy poco inteligente por tu parte. Además, muy peligroso, Liuda. Te expuso a todo esto, te engañó, te utilizó. No digas eso, es mi esposo. ¿Marido? ¿Y dónde está tu marido? ¿Por qué te estoy llevando yo y no él en el carro? ¿Por qué no te había explicado nada? ¿No te había preparado? Simplemente desapareció, fingió su muerte y te dejó sus deudas. Para el auto. No voy contigo a ninguna parte. Solo quiero ayudar. No tienes derecho. ¡Páralo! Solo ¡páralo! Quiero... Llegamos. Perdóname, no tengo razón. Al fin y al cabo, no tienes por qué ayudarme. Si no se trata de eso. ¿Qué tal? ¿Llamamos a la grúa? Mejor. Hola. Buenas tardes. Necesitaremos una grúa. No sé, el filtro de aceite o cualquier otra cosa. Hemos pisado un tronco. Sí, estamos cerca de Sosnovsk. Hasta la autopista, unos 30 o 35 kilómetros. ¿Cómo que por la mañana? Entienda que estamos en un bosque. ¿No me entiende? ¿Quiere que le recuerde sus obligaciones? ¿Hola? Se ha cortado. Han dicho que vendrán mañana. ¿Y qué vamos a hacer? Andando a Sosnovsk, no llegaremos antes del amanecer. Tenemos que pasar aquí la noche. Siempre tuve la curiosidad. ¿Por qué la gente elige la profesión de maestro? Tú, por ejemplo. Es una historia larga. Cuéntamela. Tengo una hermana, 5 años menor que yo. No se le daban muy bien los estudios. Y mis padres siempre decían, Vladimir, ¿no te da vergüenza que mientras tú sacas unos sobresalientes, tu hermana va a repetir curso? ¿Y decidiste ayudarla? Pues sí. Pues sí, empecé a ayudarla y ella mejoró mucho. Y después sucedió algo extraño. Si le ayudaba, sacaba sobresalientes. Si no lo hacía, suspendía. Ya veo. Simplemente se aburría estudiando sola. Sí, creo que sí. Después de eso, ella empezó a traer a sus amigos a estudiar con nosotros. Los niños encantados. Y los profesores más. Sí. Ahí me di cuenta de que me lo pasaba bien. Sí. Y así descubriste tu predestinación. Sí. ¿Dónde está ahora tu hermana? ¿Siguen en contacto? Nos llamamos. Se casó. Se marchó al extranjero. Te entiendo muy bien.
A mí también me encanta mi profesión. Ver cómo los niños escuchan, se esfuerzan tanto. ¿Y sabes cuál es el máximo placer? ¿Cuál? Cuando les sale bien. Sí. Cuando decidí trabajar en la Escuela del Arte, mis amigos no daban crédito. Se preguntaban para qué lo hacía. Pero me gustaba mucho. Los niños son nuestra felicidad. ¿Cómo ha pasado esto? ¿El qué? Todo esto. Te dormiste al lado de la hoguera y te llevé al coche. ¿Y por qué nosotros? Tú... Tenía sueño y me acosté también. Ah, claro. ¡Hey! ¡Hey! Jefe, buenos días. ¿Nos acerca hasta el taller? Claro, ¿tienen cables? Seguro. Sí, enganche por ahí y yo mientras... ¿Cambiado de opinión? ¿Por qué no te quedas en mi casa hasta que la cosa se tranquilice? Gracias, Borutia. Pero no hace falta. Yuda, cuídate. No hagas tonterías. Cuídate también. Gracias de nuevo. Adiós. Adiós. Hola. Hola, soy yo. Hola, Tamara. ¿Has vuelto? Sí, he vuelto. Qué bien. ¿Tomamos un café? Ven cuando quieras. ¿Qué es eso? Quiero que sepas que te quiero y que confío en ti. ¿De qué es esa llave? Un lugar donde guardo todo mi... mejor dicho, todo nuestro dinero. Grisha, ¿dónde te has metido? Olvídate, no quiero que te veas involucrada en esto.
Sabes que es muy cruel por tu parte. Casi me muero. ¿Lo entiendes? Tranquila, tranquila. Está bien. Te lo contaré todo. ¿Qué te pasó? Me dejaron vendido. ¿Quién? Eso no tiene importancia. Organizaron una caza contra mí. Tuve que fingir mi propia muerte. ¿Por qué no me contaste nada? A ti también te estaban investigando. Si te lo hubiera contado, se hubieran dado cuenta enseguida. Necesitaba que sufrieras de verdad. Discúlpame, no tenía otra salida. Lo siento. Me quedé aquí para que nadie pudiera encontrarme. Hasta que se calmara la cosa. Y después poder volver contigo. ¿Y qué tal? ¿Se tranquilizó? En absoluto. Simplemente no pude aguantar. Fui a mi propio funeral. Vi lo mal que lo estabas pasando. Después te seguí hasta el lago. Estabas tan destrozada que no podía verte. No pude dejar de llamarte. Tenía muchas ganas de tocarte. Muchas ganas de abrazarte. No puedes estar aquí escondiéndote siempre. Quiere decir que te ibas a escapar. Claro, pero contigo. No te creo. No seas tonta, tienes que creerme. El depósito está a nombre de los dos. ¿Y qué quieres hacer? De momento poco puedo hacer. Todos me creen muerto. El depósito está bajo vigilancia. ¿Quieres que yo vaya allá? Sí. Toma el dinero y tráelo acá. Después nos iremos lejos. Estaremos solos tú y yo. Depósito 5, dígame. Hola. Buenos días, le escucho. Es por el tema de los depósitos. ¿Su nombre y apellido? Ludmila Krylova. Un momento, voy a comprobar. No tenemos ningún depósito a su nombre. Hola. 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 Voy a montar en una noria con mi papá. Súper. Qué bien. Hola. Hola. Hoy es mi día con el niño. Vamos al parque de atracciones. ¿Por qué no te vienes? No sé si podré. He recordado de que la llave es de un depósito. ¿Te imaginas? Ahora estoy llamando a diferentes sitios para averiguar cuál es el mío. Pero puedes hacer las llamadas desde cualquier sitio, desde casa o desde el parque. Y si estás al lado, yo estoy más tranquilo. Está bien. Vale. Perfecto. Entonces, allí te esperaremos. En la noria. Dima, vamos. Un depósito a nombre de Ludmila Krylova. Sí. No lo tienen. Disculpe. Hola, la desaparecida. Me ha costado llegar hasta ti. Me muero por tu café. Hola. Hola. ¿Dónde estabas todo este tiempo? ¿Faltaste las reuniones?
Ah, escucha, lo siento mucho, pero justo me iba. He quedado con un amigo y su hijo en el parque. ¿Ahora? Sí. Si no te importa, nos veremos en otro momento y te lo contaré todo en detalle. ¿Y por qué no vamos al parque juntas? ¿O es un poco embarazoso? ¿Voy a molestar? Tamara, ¿te ha pasado algo? No es un buen día para mí. Los recuerdos me vienen. Quería charlar un poco. Es que no paro de andar sola, hablando conmigo misma. No pasa nada. Tienes razón. Vamos juntas. A ver qué nos puso aquí la mamá. ¡Uy, wey! Ya veo. Hola. Hola. Dima, esta es mi amiga Ludmila. Hola, Dima. Hola. Esta es Tamara. Buenos días. Tamara, mucho es gusto. Vladimir. Ya te he contado mucho sobre él. Mucho gusto. Hola, Dmitri. ¿No le parecerá mal si me uno a este paseo? No. En realidad, Dima es muy sociable. Cuanta más gente, mejor para él. Dame la mano. Vamos. ¿Por qué no jugamos en las palabras? Es como jugar en las ciudades. Es cuando la siguiente palabra empieza por la última letra de la palabra anterior. Sí, solo que las palabras tienen que ser más difíciles. Oh. Empecemos. Yo primero. Atributo. Atributo. Oh, vaya termina, palabra. ¿No? Vaya. Ortopédico. Vaya. Ahora me toca a mí. Sí. La O. Octava. Octava. Me toca con la A. Amor. Papá, pero el amor no es una palabra difícil. Es una palabra fácil, pero difícil de pronunciar en voz alta. A ver, entonces me toca la R. Rico. Algo rico. ¿Me compras este algodón de azúcar? ¡Qué niño tan listo! ¡Qué inteligente! Diga. Eugenia, es sobre su viaje. ¿Ha pasado algo? No, todo en orden. El visado ya está listo. Gracias. Puede volar según lo planificado. Tiene 2 días para preparar las cosas. Sí, claro. Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¡Sí! ¿Cómo vais? De maravilla. Me siento mal. Ya llegamos. Llegamos. Perfecto. Me he mareado un poco. Uy, uy, uy. ¿Me ayudo? Cuidado, gracias. Por favor. Gracias. Dima, te lo regalo como al mejor jinete. Gracias. ¿Te ha gustado, hijo? Me ha gustado más la cueva de terror. ¿Te gustan las películas de terror? Me encanta cuando me dan sustos. ¿Por qué no le saco una foto? Perfecto, vale. Sí, vaya. Se me ha acabado la batería. Coge el mío. ¿El suyo? Sí. Vamos a ver. Eso. Ya la he puesto. La cámara. ¿Es aquí? La ha puesto. Muy bien. Un momento. Tomamos las posiciones. Parece una foto de la familia. Súper. Un momento. Es que la pantalla es muy oscura. Vaya los ajustes. Sí, estoy en los ajustes. Tamara, ya nos duelen las mejillas de tanto sonreír. Espera, sí. Ajá. ¿Está? Dima, has cerrado los ojos. Has cerrado. Mira aquí. Venga. 1, 2, 3. Así. Fantástico. Ahora ven tú con nosotros. Ahora una todos juntos. No. Tomara, no. Por favor. No me gusta. Yo saco una. No me apetece. Venga. Adiós, papá. Adiós, Luda. Adiós. Me alegro de haberte conocido. Por favor, compruebe si hay un depósito a nombre de Ludmila Krylova. ¿A cuántas empresas has llamado ya? ¿Qué? Repita, por favor.
¿Está registrado? Perfecto. ¿La dirección? ¿Me podría enviar la dirección? Muchas gracias. Parece que lo he encontrado. Creo que están en las afueras. ¿Quieres que vayamos juntos? ¿Mañana por la mañana? Mejor hoy. Según el navegador, nos queda media hora. No sé qué es lo que ha escondido tu Grigori, pero creo que no lo ha hecho cerca. Ya te dije que lo he recordado. Ahí escondió todo el dinero. Tú lo has recordado, pero si uno esconde su pasado, es fácil que te haya mentido en más cosas. Volude, vuelves al tema otra vez. Perdona. Nos siguen. ¿Podemos deshacernos de él? Lo intentaré. Vamos por otro camino. ¿Pero qué está haciendo? No, jefe. Veníamos a verle. ¿Pero qué está diciendo? El depósito está a nombre de otra persona, pero usted tiene todo el derecho a acceso libre. Síganme. El tercero. Gracias. Lo sabía. La llave no sirve. Déjame. Liuda, ¿estás nerviosa? Todo va bien. Entra. No entiendo nada. Estará en la caja. A ver. ¿Qué es? Aquí hay algo. No me lo puedo creer. Lo hemos encontrado. Es impensable la cantidad que hay aquí dentro. Mucho. Tenemos que ir a la policía. Espera. ¿Qué tenemos que esperar? Este es el dinero de tu marido. Y esperemos que llegue para cubrir todas las deudas. Volodia. ¿Qué? ¿Entiendes que por una cantidad así te puede matar? Lo entiendo. Pero antes tengo que averiguar dónde está Grisha y quién lo sigue. Hasta que lo haga, no quiero hablar con nadie. ¿Lo entiendes? Sí. Lo haré yo. No lo harás. Me preocupo por ti. Temo por tu vida. Y por la vida de tu bebé. ¿A dónde vas? A la policía. No tienes derecho. No te incumbe. Eso no importa. Hago lo que creo correcto. ¿No entiendes que no son asuntos tuyos? Déjanos a mi marido y a mí en paz. Haz con tu marido y con tu dinero lo que creas conveniente. Volodia, no quería decir esto. Volodia. Soy yo. Los he perdido. No me grites, ya lo sé. Cuando se dirijan a la ciudad los veré, a la entrada de la ciudad. Hola, Tamara.
Hola, ¿estás en casa? Aún no, pero ya voy para allá. ¿Puedes venir a mi casa en una hora más o menos? Claro que puedo. ¿Te ha pasado algo? Ya te contaré. Vale, nos vemos. Hasta ahora. Hola. Entra. ¿Ha pasado algo? Sí, ha pasado algo. Me he peleado con Vladimir y creo que es para siempre. ¿Y eso? Lo he ofendido. ¿Qué es? ¿Has recordado? ¿Recordar qué? Este sitio. Claro. Es un viejo campamento de verano. Pensé que era mi imaginación. Este lugar existe. ¿Y tú sabes dónde está? Claro. Mis padres me mandaban ahí todos los veranos. Si no es mi imaginación. Y es el lugar del día que he perdido la memoria. Mi subconsciente quiere decirme algo. Es posible. Tamara, necesito ir ahora mismo allá. Me indicas el camino. ¿Ahora? ¿De noche? ¿Estás loca? Tamara. Oye, te prometo que mañana mismo te llevaré a este sitio. Ahí es el edificio del grupo 6, donde tuve que pasar 3 turnos. Casi me vuelvo loca. Le escribí cartas a mi madre. Mamá, llévame de aquí, es muy aburrido. Es un sitio tenebroso. Sí, antes estaba mejor. Por cierto, aquí hacían las discotecas. Los chicos haciendo tontos delante de las chicas. Ahí está. No recuerdo qué había aquí antes. ¿Alguna actividad? ¿A qué huele tan mal? Policía. Policía, ¿me escucha? Encontramos un cadáver. Lyudmila Sergeyevna. Dígame, ¿le conocía? Sí, es mi esposo. Hasta donde yo sé, su marido murió pescando en el lago como resultado de un accidente. Sí, es así. Quiero decir, no. No, yo pensaba que él había muerto, pero él había fingido su muerte. Y en realidad lo mataron más tarde. ¿Por qué me mira así? No me cree. ¿Por qué no? Justo estamos trabajando con un grupo de criminales. Están especializados en falsificar personalidades. Matan a cualquier sin techo. Luego destrozan su cuerpo para que nadie lo reconozca. Más tarde, en el piso del cliente, lo mezclan con alguno de sus asuntos personales. De esa forma, tienen el ADN. Y mientras, el cliente recibe la documentación del sin techo. ¿Sabe acaso por qué su marido fingió su muerte? Alguien lo seguía. ¿Quién? No lo sé. Será alguien del pasado. No es la primera vez que Grisha iba a cambiar su identidad. Solo hace nada me enteré de que él no era Vladimir Krylov. Entonces, usted se enteró de que su marido la engañaba y decidió asesinarlo. ¿Qué dice? Lo quería. ¿Y entonces por qué lo ha matado? No lo maté. No recuerdo lo que había pasado. Si fuera una asesina,
¿Acaso habría llamado a la policía para contarlo eso? A ver, su amiga fue la que llamó a la policía y no usted. Y además, si usted no es culpable, ¿por qué esperó nada más y nada menos que 2 meses para llamar a la policía? Porque perdí la memoria. Empecé a recuperarla solo hace nada. Y lo hago a trozos. Sí, es muy cómodo. Acudí a una terapia de hipnosis. Lo pueden comprobar. Lo comprobaremos. Lo haremos sin falta. Comprobaremos su memoria, su estado de salud mental y la personalidad real de su marido. Dígame, por favor, solo una cosa. Si usted no se acuerda de nada de lo que pasó aquel día, ¿cómo puede estar segura de que no fue usted la que mató a su marido? Quieta. Luda. Vamos. ¿Qué te han dicho? No moleste más. ¿A dónde la lleva? ¿Acaso no me ha oído? Oye, es mi amiga. Quiero saber lo que pasa. Su amiga ha quedado detenida durante 48 horas por asesinato. ¿Y qué hago ahora? Gracias por ayudarme. De nada, te lo llevo hasta la puerta. No pesa, no te preocupes. ¿Cómo vais con los visados? Sí, todo bien. No te preocupes. Mañana procura no llegar tarde. Quiero llegar al aeropuerto al menos 3 horas antes. No te preocupes. Estaréis ahí a tiempo. ¿Puedo llevarlo yo? Sí, gracias. Ya está, hijo. Venga. Hasta mañana. Adiós, papá. ¿No te pesa? Quítese el cinturón. No está permitido. Recuerdos perdidos. 4º episodio. Mire hacia la pared. Manos. Pase. No he sido yo. Yo no lo hice. No pude. No pude hacerlo.
Buenas noches. Lyuda no está. Hola. ¿Sabría decirme dónde está? No lo sé. Desde que se ha ido por la mañana no ha vuelto. También la estoy esperando. Quiero que me firme la solicitud para que nos arreglen aquí. Llevo todo el día llamándola y no abre. ¿Está durmiendo? Lyuda no es de las vagas. No va a estar todo el día en cama. Es una mujer honrada, aunque la viuda. Entiendo. Si acaso la viera, dígale, por favor, que llame a Vladimir. Se lo diré sin falta. Gracias. Bueno, ¿qué pasa, Lyudmila? ¿Ha recordado algo más? No he sido yo. Yo no lo hice. No lo maté. Se lo aseguro. Lo amé mucho. ¿Lo amó? Es decir, que ya no le ama, ¿verdad? ¿Por qué no dice nada? Del amor al odio hay un paso. Tome, por favor. Sus huellas están en el cuchillo con el que fue asesinado su marido. Puede que tuviera el cuchillo en mi mano, pero no fui yo quien lo mató. ¿Por qué no me creen? Lo podía haber hecho esa gente de la que él estaba escapando, por las deudas. ¿Cómo sabe usted que tenía deudas? ¿Cómo que de dónde lo sé? Llevan 2 meses persiguiéndome. Sí, sabía que mi esposo tenía deudas. Él iba a marcharse con el dinero. ¿Se lo dijo él mismo? Dijo que teníamos que marchar juntos, lejos de aquí, para que nadie nos encontrara. Entonces, puede recordar lo que su marido dijo, pero no cómo lo mataron. Sí, ya se lo he dicho que ese día lo voy recordando por partes, unos fragmentos. Y bien. Venga, hay que recordarlo todo. No tengo ni un solo hecho que me indique que usted no haya matado a su marido. ¿Comprende? Entonces, ¿quién me está siguiendo todos estos meses? Puso canarios en mi casa, programas espía en el móvil. ¿Dónde? Enséñanos dónde ha encontrado esas cosas. ¡Vamos! No. Ya veo. ¿Qué es lo que ve? Veo que se trata de un homicidio con enajenación mental. No. Al estar enajenada, usted no alcanzó a esconder el cuchillo. Es por ello que no recuerda nada de lo que pasó aquel día. A veces pasa. Entonces, ¿quién me está siguiendo? ¿Cómo que quién? Un amante, por ejemplo. ¿Por qué no me creen? Porque usted tenía motivos y la posibilidad de hacerlo. Y además, sus huellas están en el arma del asesinato. Además, no recuerda nada de lo que pasó aquel día. Para el juez, todo esto es más que suficiente para declararla culpable. Lyuda. Vamos. Lyuda. Siéntese. Lyuda, primero fue a hablar con el inspector. No me dejaban verte. Les dije que somos parientes. Dios mío, mira cómo te tratan aquí. ¿Saben que tú estás embarazada? Lyuda. Piensan que fui yo, pero yo no lo hice. Lo sé fijo. Es que no me acuerdo de lo que había pasado ahí. ¿Me crees? No importa, ahora te tiene que preocupar otra cosa. ¿En qué? La manera de salir de aquí. No lo sé. No tienes que saberlo, Lyuda. Necesitas a un buen abogado, especializado en derecho penal. Conozco a uno bueno, pero no sé si lo conseguimos. ¿Si conseguimos qué? Misha realmente es el mejor, pues, pero tremendamente caro. Yo no tengo ese dinero. Lyuda. ¿Me estás oyendo? Te oigo. Encontraré el dinero.
Quieta. Vamos. Por favor, déjeme hacer una llamada. Continúe, hágame el favor. Se lo ruego, es muy importante. Por favor. Hágalo rápido. Gracias. Buenos días. No muy buenos. Está bien, vayamos. El inspector acaba de permitir ver a la sospechosa. Gracias. Ludmila, usted debe contarme todo. Paso a paso, minuto a minuto, segundo a segundo. Ya se lo he contado todo. Yo realmente no recuerdo el momento del asesinato. Recuerdo cómo estoy en la escena del crimen, agarrando el cuchillo y nada más. Bueno, tenemos una versión para trabajar. La del homicidio por enajenación. Podemos pelear por una reducción en la condena. Además, usted está embarazada y el juez suele tener estas cosas en cuenta. Gennady, no vamos a trabajar ninguna versión. Estoy totalmente seguro de que Liuda no ha matado a nadie. La conozco bien. Gracias, Volodia. Te lo digo en serio. Todo se arreglará. Lo arreglaremos. Entonces, estudiaré con más detalle su caso. Veremos qué puedo hacer. Les aconsejo que le entreguen a la policía a otro sospechoso. Es decir, encontrar al auténtico asesino. La existencia de otro sospechoso aumenta considerablemente las posibilidades de vencer en el juicio. Gennady Pavlovich, ¿y qué hago con el dinero de mi esposo? El inspector no me ha preguntado y no le he dicho nada. Pues entonces no diga nada. Le será muy difícil justificar por qué no lo dijo antes a la policía. Entiendo. Es el momento de que hable con el investigador. Gracias. Que vaya bien. Volodia. Si se necesita el dinero, sigue donde estaba. La llave está en mi casa en el caballete. No tengas miedo. Me encargaré de todo. Bien, ¿qué ha dicho el inspector? Han descubierto la verdadera identidad de Grigori. Era un tal Víctor Matrosov. En el año 2012 ya fue detenido. Por homicidio negligente. ¿Homicidio? ¿De veras? Atropelló una mujer mientras conducía en el pueblo de Sosnovsk. Quedó en libertad después de pagar la fianza. Y se escapó. Desde entonces nadie sabe dónde está. ¿Cómo? ¿Mata a una mujer inocente? ¿Alude las responsabilidades y los familiares nada? ¿Los familiares no intentaron encontrarlo? Probablemente. ¿Y si realmente fue encontrado por alguien del pasado? Matrosov se entera, cogió créditos, fingió su muerte, intentó escapar, pero el Vengador lo localiza y lo mata. Todo es posible. Por favor, encuentre toda la información sobre la víctima del atropello. Lo intentaré. A la izquierda. Liuda, por favor, espere. He traído al abogado. Os presento, Arseni, el abogado. Ya te he contado Buenos sobre días. Él. Buenos días, Arseni Petrovich. Siento haberle molestado, pero ya no lo necesito. No entiendo. ¿Qué quieres decir? Ya tengo a un abogado. ¿Qué abogado? Arseni es el abogado más demandado. ¿Te ha hecho este hueco? Mil disculpas. Vamos, adelante. Es un malentendido. Ahora lo arreglamos. Usted me debe una hora y media de mi tiempo. En este momento nos encontramos cerca de los juzgados municipales.
Acaba de terminar la audiencia del caso Matrosov, que el 15 de julio de este año atropelló, saltándose el paso de cebra, a la señorita Margarita Ivanovna. La audiencia ha sido aplazada hasta un periodo sin determinar porque Matrosov había salido con fianza, no se ha presentado hoy al juicio y no se sabe y se mantiene su paradero desconocido. Parece que tenemos aquí cerca al marido de la víctima. Oiga, ¿cómo se siente? Por favor, unas palabras. Esto es un infierno. El asesino está en libertad. No, no hay justicia. Todo esto es una pesadilla. Te encontraré, maldito. Hola, Gennady. Muy a tiempo. Acabo de encontrar un vídeo en internet en el que el marido está amenazando a Matrosov. Ya veo. ¿Y qué ha conseguido averiguar sobre Semenov? Después de aquella tragedia, se mudó a la capital y ahora vive acá. Ahora te mando su dirección. Gracias. Espero que acabemos de dar con una buena pista. Discúlpeme, pero tengo que dar de comer a la pequeña Masha. ¿Y su esposa? ¿Mi esposa? Estará en el trabajo. Hoy me toca quedarme en casa. Ya veo. Tranquila, ya vamos a tomar la leche. Hoy me toca quedarme en casa. Tengo un hijo mayor, pero está en la guardería. En fin, no paro. ¿No tiene tiempo para los asuntos de Matrosov? Claro que no. Me encantaría que se llevara el máximo castigo disponible, pero no tengo tiempo. ¿Sabéis dónde vive ahora? No. Si lo supiera, enseguida hubiera ido a la policía. Pero no empezaría la venganza por mi cuenta. ¿Para qué ir a la cárcel por este mal nacido? Tengo un vídeo donde amenaza a Matrosov. Sí, le amenacé. ¿Qué pasa? Discúlpeme, tengo que acostar al bebé. Vamos. Vamos a tomar la lechecita. Nos acostamos en la camita. Lole, lole, lole. ¿Quieres saber algo gracioso? Por el odio que le tengo, incluso me acosté con la mujer de Matrosov. ¿Se lió con quién? Con la mujer de Matrosov, Tamara. ¿Tamara? Ella estaba incluso más enfadada con él que yo. Cogió un crédito muy grande para poder pagar la fianza. Tranquila. Él llegó a casa y cogió todo el dinero. La abandonó. Ella estaba embarazada, de 3 meses. Perdió al bebé, no llegó a nacer. ¿Sigue manteniendo la relación con Tamara? Antes la manteníamos, pero en cuanto me mudé a la capital y me casé con mi segunda esposa... Tranquila, mi amor. Dejamos de vernos. Me llamó hace 2 meses, dijo que había quedado con Matrosov. Le dije, entrégalo a la policía y olvídate de todo eso. Mire, por favor, ¿es ella? Es ella, ¿la conoce? La conozco. Gennady, soy yo. Hay novedades. Parece ser que está metida la exmujer de Matrosov, Tamara. Un momento, tengo otra llamada. Diga. Ahora dejas de contar a todos de lo que acabas de enterarte. Soy Tamara. ¿Y cómo sabe lo que iba a hacer? Tienes en el teléfono instalado un programa espía. Lo instalé en el parque. Así que lo de los canarios también fue obra suya. ¿Y tú qué crees? Tengo a tu hijo. Gracias por presentármelo. Me has facilitado mucho las cosas. Está aquí al lado. Me estás mintiendo. ¿Quieres saludarlo? Dima, cariño. Habla con papá. Hola, papá. ¿Cuándo llegas? Tamara me ha dicho que me vas a recoger y llevar con mamá. Hola, hijito. Sí, es así. Fuimos a comprarme un smartphone nuevo. Tamara ha roto el mío sin querer. Dima, escúchame atentamente. Mira alrededor y dime lo que ves. Ya se lo explico. Dámelo. Quiero recuperar mi dinero. Hay interferencias, no se escucha. Sin tonterías, por favor. Sé muy bien que Luda ha encontrado el dinero.
Es mi dinero. Mi ex me lo debía. Así que fuiste tú la que perseguías a Gregory, lo chantajeabas y él decidió fingir su muerte para ti. Sí, ha sido muy creíble. Aquel día primero se me escapa y luego me entero que él muere en una explosión pescando, con todo lo que él odiaba la pesca. Y empezaste a perseguir a Lyudmila. Pensé que estaba metida. Es decir, ¿sabías dónde fue ella después del funeral y los viste en el campamento abandonado? Sí, los vi. ¿Fuiste tú quien mató a Grigori? No. Lo ha matado Lyudmila. Se lo va a confesar al inspector. Lyudmila no sería capaz de hacerlo. Veo que no me entiendes. Tengo a tu hijo. No le hagas daño, por favor. Haré todo lo que me pidas. Y eso es otra cosa. Tienes que hacer que Lyudmila confiese en el asesinato y después traerme el dinero. Tienes tiempo hasta la noche. De lo contrario, tu hijo morirá. Me ha quedado claro. Otra cosa. Cuando tenga el dinero, esconderemos a Dima en un lugar donde nadie lo encontrará. Podrá aguantar ahí unos 3 días. Sin comida, sin bebida y sin aire. El tiempo justo que necesito para salir del país. En cuanto esté a salvo, te avisaré. Y te diré el sitio donde estará el niño. ¿Qué garantías tengo? Ningunas garantías. Pero no te queda otra. Si avisas a la policía, jamás sabrás el sitio donde tu hijo estará muriendo sin comida ni bebida. ¿Te ha quedado claro? No puedes hacerle esto a un niño. Hace 7 años aborté. ¿Por qué tengo que apiadarme de un niño ajeno si no lo hice con el mío? ¡Dima! ¡Dima! ¡Hijo! ¡Dima! ¡Cariño! ¡Dima! Disculpe, ¿ha visto a Dima? No le he visto, ¿qué ocurre? Estaba haciendo las maletas, salí al patio y no está. Disculpe, de verdad, no lo he visto, acabo de salir a pasear. ¡Dima! ¡Dima! Diga. Boba, ¿recogiste tú a Dima? No está conmigo. Ha desaparecido. Estaba jugando en el patio y ya no está. Lo sé, no te preocupes, lo solucionaré. ¿A qué te refieres? ¿Está contigo? ¿Has olvidado que el avión sale en 5 horas? En cuanto pueda, te lo llevo. ¿Qué dices? Lo habíamos hablado todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estabas despistando firmando los papeles? ¿Y ahora me has robado el niño? Por supuesto que no. Veamos. Si en 1 hora Dima no está en casa, llamaré a la policía y te denunciaré por el secuestro. Ella me está escuchando. No te preocupes. Hemos llegado bien. Está bien, cuídate, da saludos. Perdone, ¿puedo coger prestado su celular? ¿Me lo vende? Aquí tiene. Es suficiente para comprar un celular de alta gama. Gracias. ¿Igor? Sí. Soy Melnikov. ¿Y por qué me...? Sí, es otro número. El mío está pinchado. Necesito ayuda. ¿Puedes revisar una matrícula? Un buen coche, seguro que con GPS. ¿De quién se trata? No lo sé, pero tienen a mi hijo. Si es un asunto serio, vayamos a la policía. No puedo. Dima está en peligro. Está bien, me pongo con ello. Entiendo. Es difícil de creer. Era una amiga para usted. Tamara, chantajista y asesina. Lo es imposible. Pero de ella depende la vida del niño. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo? Para mí es difícil llegar a la conclusión, pero usted puede salvar al niño. ¿Yo? Ella exige que usted le entregue el dinero de Grigori y confiese haber matado a su marido. Solo en ese caso ella soltará al niño. Puede estar tranquila que Vladimir y yo haremos todo lo posible para demostrar su inocencia.
Pero ahora necesitamos tiempo. Lo entiendo. Haré todo lo que hace falta. Por mi culpa, Vladimir está metido en esta historia. No permitiré que al niño le pase algo. Oiga, ¿usted no tiene ninguna idea de dónde podían haberlo escondido? Puede que ella le haya dicho algo. Por desgracia, no. Me estoy dando cuenta de que siempre era ella la que hacía preguntas y jamás me contó cosas sobre ella. Ni siquiera he estado en su casa. Si usted se acuerda de algo, avíseme enseguida. Está bien. Sin falta. He pensado mucho y por fin lo he recordado todo. Estoy lista para declararme culpable. Excelente. Perfecto. Me alegra que por fin haya recuperado la memoria. O lo que es lo mismo, reconocer que asesinó a su marido, Víctor Matrosov. Lo conocía bajo el nombre de Grigori Krylov. Y sí, acepto mi culpa. Fui yo quien lo mató. Cuénteme todos los detalles de cómo lo hizo. En el campamento abandonado, me dijo que estaba en la fuga. Y yo lo golpeé con el cuchillo. Y... ¿De dónde sacó el cuchillo? Cuénteme, ¿acaso planeó todo antes? Mi cliente se abstendrá de hacer más declaraciones. Disculpen. No me encuentro bien. Por favor, no haga un espectáculo. Si ya está confesando, por favor, hágalo hasta el final. No se quede ahí mirando. ¡Llame a una ambulancia! ¿Dónde está mi hijo? Antes tengo que revisarlo todo. Hola,
Les llama la testigo del caso de Krylov, Tamara Ignatieva. Dígame, ¿cómo está mi amiga? ¿En serio? ¡Qué horror! ¿Y dónde la llevaron? Para hacerle una visita. Entiendo, gracias. Dígale que se mejore. Hasta luego, gracias. ¿Qué iría a pasar? Ha pasado lo mejor que podía pasar. Ella se declaró culpable y la ingresaron en un hospital. No me sigas. Sin tonterías, piensa en tu hijo. ¿Es usted Vladimir Novikov? Sí. Queda detenido por el intento de secuestro de un niño. Paren. Escuchen. Hay que detener a aquella mujer. Ella ha robado a mi hijo. ¿Me escuchan? Ahora explica todo en la comisaría. ¿Qué veremos? Es un niño. Solo tiene 10 años. No se preocupe. Ya ha declarado. Todo irá bien. Ahora tiene que cuidarse. No me gusta nada su caso. Está embarazada de 8 meses. Hay que preparar el quirófano. Mi hijo. Ahora tiene que intentar relajarse. Piense en algo bonito. El sonido del mar, el canto de los pájaros. El embarcadero viejo. ¿Qué viejo? Lo acabo de recordar. Tamara me habló del embarcadero viejo. Dima puede estar ahí. ¿Me oye? Por favor, cálmese. No gaste la energía. ¿Por qué no lo detienen? ¿Está seguro de que es su cómplice? ¿Y qué pasa con su hijo? Es el embarcadero viejo, ¿verdad? El lugar se parece mucho al descrito. Se parece mucho al descrito. Oiga, ¿sabe que estamos acá porque lo ha dicho la asesina? Si no piensa moverse, voy a entrar por mi cuenta. ¿Pero qué hace? Cálmese, por favor, se lo ruego. Va a estropearlo todo. ¿Qué está pasando? Vamos, todos adelante. Entramos, entramos. Primer piso, despejado. Revisen el segundo. Cúbranme. Está vivo, pero inconsciente. ¿Ahora qué pasa? Ya no nos podrá decir nada. ¿Dónde está mi hijo? Quiere tranquilizarse. Lo encontraremos. Chicos, revisen todo. ¿Dónde demonios está el niño? ¿Dónde lo ha metido? Puede continuar callada, pero está en sus intereses hablar. El juez lo tendrá todo en cuenta. No tengo nada que confesar. ¿Acaso no recuerda de que la hemos detenido en el aeropuerto intentando escapar con una gran suma de dinero que le dio el padre de Dima? Además, en el embarcadero acaban de detener a su compinche. No lo conozco. Les seré honesto. El hombre no puede contar nada de momento porque se encuentra inconsciente. Pero en cuanto se recupere, será demasiado tarde. Apiádese del niño. Usted es madre, al fin y al cabo. ¿Una madre? Curioso. Nadie le ayudó a mi bebé no nacido. ¿Qué culpa tenía él? ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué? Se lo estoy preguntando. ¿Por qué aquel mal nacido tuvo que abandonarnos?
Todo esto es porque localizó a su exmarido y empezó a seguirle. Sí que lo hice. Me destrozó toda la vida. Escuche, dígame. ¿Estuvo en el campamento abandonado el día del funeral? Sí, estuve. Me escondí en una de las habitaciones y estuve observando cómo esos dos estaban discutiendo. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué? ¿Cambié mucho? ¿Más vieja? ¿Te ves bien? ¿Cómo me has encontrado? ¿Solo eso te preocupa? ¿Qué has oído? Todo. Oí todo. Ni te ocurra. Cuando traiga el dinero me lo darás todo a mí. Con intereses. ¿Entendido? Hasta el último céntimo que me robaste. He dejado mi bolso. ¡Grisha! 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 Y entró. Vio su cadáver. Y agarró el cuchillo. Después lo tiró y se marchó. ¿Y por qué no llamó de inmediato a la policía? Parecía loca. Tenía ojos de cristal, como si no entendiera nada. Creo que perdió la memoria justo en aquel momento. Fue entonces cuando decidió ganarse su confianza. Dos meses anduve tras ella como una sombra. Le ayudaba a recordar. La mimaba. Y cuando supo dónde estaba el dinero... Ella llamó a Vladimir y de repente... sus planes se rompieron. No quería matarlo. ¿Y entonces cómo puede explicar lo del cuchillo? Yo... no lo sé. Pues, por casualidad. ¿Y qué pasa con el secuestro del niño? Dígame, ¿dónde está él? En el embarcadero viejo. Hay un escondite. Está aquí. Está aquí. Todo irá bien, chico. Tranquilo. Dima. ¡Papá! ¡Hijo! ¡Papi! Todo está bien. ¿Me oyes? Ya ha pasado. Estoy contigo. No tengas miedo a nada. Dima. ¿Te duele algo? Papi, no sabía que me iban a secuestrar. No tienes culpa de nada, mi niño. Te quiero muchísimo. Y yo a ti, papi. No tengas miedo. Estás en un lugar seguro. Todo irá bien. Tu madre vendrá pronto.
Dígame, por favor, cuando termine todo, ¿podré visitar a Lyudmila? Podrá visitarla. Todas las acusaciones de Krylova serán retiradas. El socio de Tamara recuperó la conciencia y ha confesado. ¡Dima! ¡Hijo! ¡Qué miedo pasamos por ti! Mamá, ¿estás bien? Perdóname por haberme ido con Tamara. Papi no tiene la culpa. Es mi culpa. Perdóname. No pasa nada. No tienes culpa de nada. Todo bien. Evgenia, disculpe. ¿Puede quedarse para el interrogatorio? Sí, claro. Está bien, la espero en el despacho. Perdóname. No sabía que todo era así. No pasa nada. En serio. Hemos encontrado a Dima. Todo está bien, pero si no fuera por ti, no quiero imaginar cómo habría acabado. Hoy te quitaron todas las acusaciones. Lyudmila, sé que me oyes. Tienes que volver. Por tu bebé. Por mí. Te necesito. ¡Médico! ¡Que llamen al médico! Estoy aquí. Cerca. El español no ha resultado nada complicado. Conocí a una chica del patio. Es española. Me da clases de español. Genial. ¿Cómo se dice en español te quiero? Te amo. Qué lindo. Papá, ¿estás nervioso? Sí, un poco. Papá, todo irá bien. Hijo, no sabes cuánto me alegro de que hayas venido. Sin ti, esto sería muy duro. Ahí están. Hola, Dima. Me alegro de verte. Para ti. Gracias. Papá, su bebé. Ah. Con cuidado. Oh, qué linda. Se parece a su mamá. ¿Puedo verla? Claro, hijo. Con cuidado. Hola, hermanita. Dima. Dima, te estás precipitando. No, vamos, papá. Bueno. Sinceramente, tenía pensado
hacerlo en otras circunstancias, pero si mi hijo insiste, entonces... Lyudmila, quiero que te cases conmigo. ¿Aceptas? ¿Por qué te ríes? No entiendo. ¿Qué significa eso? Significa que sí. ¿En serio? Coge, por favor. Dima, sujétalo. Dámela. Gracias. Suave. Ah, se me olvidaba. Esto es para ti. En casa te lo pruebas, acostamos al hijo y entonces seguimos. Volodia. A la hija. A la hija. Es verdad. A mi hija. Soy tan feliz. Y yo.